muy de moda últimamente, pero no entendí nada. Dale, contame. Somos de Vitas Culturales, de la provincia de San Juan, de los diferentes departamentos, Valle Fértil, Pocitos, Rawson y todos los departamentos. Hemos venido a compartir la parte de cultura. Tenemos freestyle, canto solista, danza, ¿por dónde teatro. Se desarrolló todo eso? Todo se está desarrollando en los diferentes teatros. Ajá. Y acá en el escenario principal. Bien, vos sos un medio coordinador, digamos. Sí, soy uno de los acompañantes. Bueno, contame un poquito, andame presentando, ¿quiénes han venido hoy? Anita, ver, Anita. Sí. Teatro unipersonal. Perfecto, ¿quién más? Morena. Canto. Canto. ¿Qué más? Dibujo. Dibujo, sí. Bien, ¿tu nombre? Tania. Podés mandar saludos si querés a San Juan también, porque lo vamos a mandar ya nomás. ¡Saludos! Que... 25 de mayo. Saludos a Valle Fértil. Bien. A mi mamá. ¿Quién más? Chicos, ¿allá atrás? No, un gran saludo a todo el apoyo que han dado. Bueno. Mirá dónde estamos. Saludos. Gracias a ustedes lo lograron. Che, esa es la otra pregunta, porque muchos de los chicos tampoco conocían la playa, ¿no? No, primera vez que para muchos que vienen y poder disfrutar de esta experiencia de llegar hasta el mar y que no siempre tenemos como la posibilidad de poder llegar hasta acá, es mucho más lindo. Bueno, y el agradecimiento, bueno, desde la provincia y a cada uno de los municipios que han apoyado para que los chicos vienen acá. Bueno, pregunta, porque uno no sabe ni un soto, me voy a poner este lado porque me está picando el sol. Mira, están de fondo ya todos los cracks. ¿Cómo sería la vista cultural? O sea, ¿es un canal de competencia también, no? A nivel provincial sí es una competencia, a nivel nacional no, solo presentación de lo, cada una de las provincias mostrando su cultura a través del arte de los chicos. Bien, pero la pregunta de millones, ¿a ver la trenza? Ah, mirá la trenza. ¡Ah! ¡Lucas de trenza! Hola, Lucas. Hola. ¿Cuánto tiempo las trenzas esas? ¿Cuánto dura? Un rato. Dura toda la temporada. Ah, va, bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿siguen concursando en Levita Cultural? Sí. ¿Hasta cuándo están? Hasta el sábado. Hasta el sábado, ajá. O sea, los mismos días de Levita Deportivo es el cultural. Ajá. Se llevan en los mismos días y hemos venido toda la delegación junto. Bueno, mira, aquí ahí están los cracks, mira, me encantó, mira, ahí tomó todo. Una pequeña parte de todo lo que somos. Somos 41 representantes de San Juan en la edita. Las dosis, que son las personas que cogen el riesgo.